Aquí nos encontramos con el enfermo. Está malo. Ya lo tenemos donde el médico. Porque este es el hombre que de verdad sabe. Este señor tiene un sistema de cómo levantar, mover todos los equipos, sea el que sea. Miren el hombrecito que es. Y este no hay impedimento para él para hacer un trabajo. Mírenlo. Tiene su Catalina, su tecle, no sé cómo lo dice. Ahí. Ahí. Ahora él va moviéndolo para meterlo en la tina de prueba. Miren eso. Tremendo ingenio. ¿La gasolina? Abajo, yo creo que está. Ahora él, con el otro sistema, lo va bajando suavemente, sin esforzarse mucho. Poco a poco el motor va entrando en su lugar y él lo va ubicando en la posición. Ya terminó este señor de trabajar y no sudó, yo creo. Miren eso. Sí, señores, miren eso. Y después de ahí él saca esto con este y puede ir moviendo los motores por todo este riel y lo va estivando acá. Por acá, por donde él quiera, todo tiene su riel. Los bancos. Miren, miren cómo hace él para mover los. Miren eso, miren eso. Si él quiere ubicar. Ay, señor, mire. Todo con riel. Riel. Este señor le hicieron un trabajo muy ingenioso aquí. Y miren, miren. Miren eso. Él ya llegó a una edad que no se quiere maltratar. Y miren cómo él trabaja. Suave, suave. Pero porque tiene conocimiento. Ya la fuerza quizás no la tenga, pero miren. Miren eso. Todo se trata de maña e ingenio. Para sacar alguna balinera, eje. Él todo lo hace aquí. Miren eso, miren. Miren eso es. Él todo lo mueve, todo. ¿Saca qué balinera? No, yo no lo uso. No, ¿eh? Bueno, para llenar el tanque, el de probar, él por medio de esa tubería que está aquí, es agua lluvia. Él la recoge y viene, pasa aquí y cae directo al agua. Y de aquí no se puede subir el agua más de ese nivel porque ahí tiene un desagüe. Donde solamente es el nivel de agua que aquí, aquí él saca el agua y ya lo tira abajo. Él sale por ese tubo. Así que señores, miren ese trabajo de este señor. Un trabajo muy completo. Señor trabaja Yamaha, Evin Ruden, la marca que le traigan. Menos que sea cuatro tiempos. El señor se dedica solamente a motores dos tiempos. Suzuki, Mercury, no sé, la marca que sea dos tiempos. El señor lo trabaja. Están los 75, todas sus herramientas. Este es un señor muy, muy, muy completo. Aquí él ya ahorita mismo ya está, va a empezar a chequear qué es lo que le pasa a nuestro motor, porque de verdad, nosotros sabemos de mecánica, pero somos más que como aprendices. El señor ya es experimentado en lo que es esta rama. Él está ubicado en lo que es Primavera, Chepo. Su nombre es el señor Amable, muy conocido por ese nombre. Y él trabaja lo que es la mecánica fuera de borda profesionalmente en motores dos tiempos. No, como que no le gusta trabajar en cuatro tiempos. Nosotros queremos trabajar con los dos tiempos y cuatro tiempos para ser alguien con más, para que haya más opción de las personas, porque todo el mundo tiene dos tiempos y también hay motores cuatro tiempos. Así que nosotros queremos estudiar los dos. Échale una mira ahí. Así que bueno, ya aquí la gasolina y vamos a empezar a trabajar. A ver qué es lo que le haya el señor Amable. La corriente la volví a revisar más lista. No voy a hacer una ropa. Ya no aguanto ni las manos. Ya en Antito lo sangramos. Ajá, lo sangramos. Lo sangramos todo. Es
echaron aceite en el... No, eso fue lo único que no le echamos. No le echamos porque digo, bueno, vamos a probar vino de la lera y la reducción de gasolina. Yo no sé hablar ya, ya no sé ni hablar. Llegando a la lera, ¿qué va? Sí, señores. Tremendo equipo de trabajo. Sí, amable, ¿cuál es el número suyo para pa que las personas lo el teléfono para cualquiera persona? Para que se comuniquen cualquiera persona que vea el video. 67 50 50 99 02. Señor amable, ubicado en la Primavera de Chepo. Así que cualquiera persona de aquí de Panamá que le interese reparar un motor con una persona profesional, se pueden comunicar con el señor amable. Ya ustedes ahí le dicen que vienen. Ahí vieron el video en YouTube, ahí ya. Ya él ya sabe de su trabajo. Así que él nada más tiene que dejarle su motor aquí y él le da el diagnóstico. Ahí está. ¿Compresión sí tiene? Sí. ¿Está suavecito o muy duro? Dice que está suavecito. ¿Ah? No tiene compresión. ¿Te dice? ¿Verdad? ¿Ah? Vamos a echarle el aceite. ¿Cómo va a ser? Yo estoy creyendo que eso está muy duro. ¡Alabanza! Amable, yo estoy cansado de dar y yo siento todo duro. ¡Y Dios mío! Bueno, señores, miren la primera técnica que el señor amable está utilizando. Él está utilizando papel periódico para tapar los carburadores. Son técnicas, señores, que ya él ha aprendido por medio de los tiempos, de los años. Y de verdad que, bueno, esto es nuevo para nosotros porque nunca habíamos intentado hacer esto. Esto, él se dedica a esto, señores. Así que, miren, para que vean la prueba, que también trabaja con los Johnson, la marca hermana de lo que es Evin Rudin. Son las mismas marcas. Sí. Él tiene equipo y herramientas que no ni se imagina. Así que, mírenlo, trabajando. Uno de los mejores mecánicos en fuera de borde aquí en Chepo. Ya muy pocas personas practican esto por esta parte. Así que, tremendo, señores. Yo pensaba que era que estaba, tiene mucha compresión. Miren eso, Dios mío. Vamos a ver para ver qué diagnóstico da. Miren, Suzuki. Suzuki 40, dos tiempos. El señor se dedica más a los dos tiempos. No, el sistema de dos tiempos es el que usa lubricante. El cuatro tiempos usa gasolina cruda. Yo sí quisiera meterme en el tema de cuatro tiempos también. Eso sí me gustaría. Del lado de allá. Papá, levántelo, papá. Para meterle clic. Está del lado de acá. Levantado así como si fuera. Sí. Que tuviéramos el bote. Ah, ya aguante. No. ¡Ah! Tiene el clic puesto. Sácale el clic. Ahí, dale. Eso. Dale más. Ahí ya, bájelo. Listo. Miren, señores, otra técnica que voy a utilizar. Otra técnica, miren. Que tiene el clip bueno. Sí, tiene su clip bueno. Él va a utilizar un aceite para remover o lubricar los anillos. Y a la vez va moviendo la volante. Eso. Ahora va a utilizar otro para el otro cilindro. Ahí. A eso, a mí mismo. Y moviendo la volante. No. Ahí.
tiene una fuerza, mano. Pero ya posiblemente que no tenga ninguna fuerza. Ya de pobre, estaba ahí viejo. Y está, papá. Tuvo su tiempo bueno. ¿Lo vamos a ver para el centro? No, ah, de lado, de lado. Sí, que la gente corre para ir para acá. Esto lo que está haciendo es lubricando el anillo como para que se relaje o se afloje, para ver si es que no tiene la suficiente compresión o qué es lo que le está pasando. Y esto le ayuda al anillo a que se afloje y que se reubique, o que se, hay veces que se quedan como pegados, exacto. Pegado al mismo anillo, al mismo pistón. Ajá. Un chin para arriba. Déjame agarrar por acá. Más. Ahí. Allá la máquina. Un destornillador plano. No, entra bueno. Entra bueno. Esa jabuga. Y yo tengo lijadito, bien pulidito con el moño de la lijadora. Caerle con la pintura. Con la pinturita, ponerse lo bonito. Pero ya me cansé de él ya. Y bueno, vamos a levantar y dejar el burro ahí para ver. Amable, y si eso le falta anillo, ¿cómo se haría? Bajar el cabezote. No, pero o sea, de conseguir los anillos. Mandarlo pedir afuera, ¿habrá? Mandarlo pedir afuera. Yo me acuerdo del tipo que me lo trajeron en Veracruz, pues. Uh-huh. Me dio a mí este parado. Dime cuántos, dime, te traen allá, me dijo todo lo que quería que me trae, como pan, COVID, no sé qué, anillo. De los Estados Unidos. Ya nadie tiene por acá. Hay que pieza de esto, hay que mandarla a pedir afuera, Estados Unidos. Anillo, empaque, cabezote, cualquiera pieza hay que pedirlo afuera. Aunque estos bichos son americanos, ¿ah? ¿Eh? Sí. Ellos son americanos. La marca Johnson y Evi Rude es americana. Mercury, Yamaha. Mercury. Creo que la Mercury. Mercury también americana. Sí, Mercury es americana. ¿Usted también la idea americana? Mercury, ¿eh? Sí. Dos tiempos. Sí, porque sea los dos tiempos. Ahora mismo estaba ahí con nosotros ahí en la casa. José, ese que estaba ahí. El guardia. Día. José, día. Estaba con nosotros diciéndome. No, desde ayer en la tarde estoy con el motor. Eso es ahogado, clima. Este es un 75, sí, señores. 75 usa este pedacito de computadora. Tres coil. Coil. Un coil para cada bujía. Y tres carburadores. Filtro. Ahorita no vamos a tener que turno. Así que bueno. Okay. Ahorita le damos un avance de lo que va a pasar.